el exilio de Venezuela a que tome una decisión para solicitar a la Interpol la captura internacional del dictador Maduro. En la primera audiencia oral y pública que se realizó hoy en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se escucharon las imputaciones de ambas partes de los señalamientos que hizo la señora fiscal y una sección de oficio del dictador venezolano. El doctor Antonio Martínez, miembro del Tribunal Supremo de Justicia, dijo que analizará lo más pronto posible para tomar una decisión para la captura de Maduro, que ha sido sancionado por los Estados Unidos y por otros países por narcotráfico y violador, corrupción y violador de los derechos humanos. Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, sigue insistiendo ante las autoridades ecuatorianas a que no les fallezca hasta que el equipo periodístico de el diario Mercurio fue secuestrado por los terroristas de la FARC el pasado 26 de marzo, sea liberado muy pronto por esos terroristas. Y el exilio peruano ha solicitado al gobierno peruano a que el dictador Raúl Castro sea excluido de la cumbre de la América a celebrarse en Perú del 13 al 15 de abril, lo que asistirá el presidente norteamericano Donald Trump. Y atrás tanto, el nuevo canciller peruano dijo que Maduro sigue en cuidado de esta cumbre, entonces alzará la situación humanitaria